Hola, ¿qué tal amigas, amigos, familia? ¿Cómo están? Yo espero de todo corazón que se encuentren muy, muy bien y bueno, ya hemos llegado por fin al día tan esperado de todo el año. Para mí es un día bellísimo. El día de Navidad es el día más esperado por mí en todo el año y también por mi familia. Yo desde hace muchos años atrás, desde que tuve a mi hijo, desde el primer año en que tuve a mi hijo, comencé a celebrar la Navidad de una manera distinta para mí. Y hasta la fecha tengo mis costumbres y mis tradiciones. Tenemos en la familia nuestras costumbres y nuestras tradiciones para este día. Y bueno, no quise dejar pasar este momentito sin saludarlos, sin desearles que pasen una Navidad hermosísima en familia. Hoy es un día mágico, hoy es un día muy especial, hoy es un día que no debe de haber disgustos, no debe de haber tristezas. Hoy tiene que ser un día perfecto. Y bueno, este día les quiero desear de todo, todo, todo corazón, con todo el cariño del mundo, que tengan una hermosísima Navidad, que estén rodeados de todos sus seres queridos, que cenen delicioso. Espero de todo corazón que alguna de las recetas que les he preparado durante todo el mes de diciembre, que he estado subiendo dos recetas semanales por tratarse de diciembre. Espero que les haya servido alguna y que la hayan podido preparar. Eso me daría muchísima alegría. Y bueno, también quisiera aprovechar para desearles que inicien un año 2019 increíble, que ya no los veré hasta el próximo año. Todavía quedan dos recetas más. Una receta que sale el próximo miércoles, que es, bueno, no es una receta justamente, es un aperitivo, es una idea de un aperitivo de cómo pueden salir del paso de algo sencillo para acompañar la copita antes de la cena. Y bueno, el viernes, como siempre, sería la última receta del año. Sí, quedarían el próximo miércoles el aperitivo. El viernes, es que estoy recapitulando porque ya ahora me he liado. El viernes siguiente serían un platillo fuerte, lo que sería el platillo principal. Y bueno, ya el próximo lunes, que ya sería el año nuevo, voy a procurar. Bueno, no voy a procurarlo, lo voy a hacer, voy a grabar la segunda parte de lo que fue el árbol de Navidad, lo que fue la inauguración de la Navidad en Vilnius, que no quedó bien, ese vídeo no quedó bien. No sé, grabar con el teléfono no es lo mejor, no es lo ideal. Entonces, ahora volveré con otro dispositivo. No es una cámara profesional. Veré si queda medianamente bien. Si no queda bien, porque quiero enseñarles cómo es la Navidad en el centro de Vilnius, que es hermosísima y el árbol está precioso. Han hecho un árbol precioso, un árbol de reloj, o sea, la temática es un reloj y ha quedado hermosísimo. Entonces, la idea mía es llevarlos y enseñarles cómo es
el árbol, todo lo que está alrededor del árbol, porque se montan unas carpas donde venden comida, donde venden souvenirs, y se pone muy bonito, se pone de mucho, mucho ambiente. Entonces, pues quiero enseñárselos y veremos si queda bien el video. Si queda bien, qué alegría. Si no queda bien, pues yo creo que va a ser el último video que subiré de paseos, porque la verdad es que yo quiero subir videos de calidad. No quiero videos que estén que se muevan tanto. Por ejemplo, es que los dos videos que subí, que hicimos paseo, que fue el video de la inauguración de la Navidad, que salió hecho un desastre, no había suficiente luz y se veía horrible. El de IKEA, que había mucha luz, estaba perfecto de luz, pero se movía muchísimo, que mareaba. Entonces, yo no quiero vídeos así en el canal y no, en estos momentos no tengo la oportunidad ni creo que sea lo más conveniente comprar una cámara. Es un gasto muy importante. No voy a comprar una cámara chafa, cutre, de baja calidad. Si voy a comprar una cámara, voy a gastar dinero en una buena cámara. Y el canal en estos momentos, como comprenderán, con 80 y tantos suscriptores que hay en este momento, no da como para que yo haga esa inversión. Ya he hecho una cierta inversión económica en el canal, comprando mi iPad, comprando mi tripié, comprando un micrófono que todavía no lo he podido estrenar porque necesitaba un aditamento y todavía no me llega. En fin, he hecho ya una inversión en el editor, que cuesta su dinerito también. Tuve que cambiar de equipo, tuve que cambiar de ordenador, de computadora, porque si no, no me funcionaba bien el editor. Entonces, la inversión que hice es la que estuve dispuesta a hacer hasta el momento. Más de eso no estoy dispuesta a hacer por el momento. Entonces, para poder llevarlos de paseo por Lituania, necesitaría seguramente tener una buena cámara, porque lo más probable es que no quede bien ese video que les voy a hacer. Voy a hacer todo mi mejor esfuerzo porque quede lo mejor posible, pero no les prometo nada. Ya que el canal, si algún día tiene más suscriptores, empieza a monetizar y empiezan a ir un poquito mejor las cosas, entonces sí, yo les prometo que compro una cámara buena, que aunque YouTube no me dé todavía para comprar una buena cámara, ya estaré dispuesta a hacer esa inversión. Mientras tanto, claro que no puedo estar dispuesta porque no sé cómo va a ir el canal. Entonces, creo que con el equipo que tengo para hacer los vídeos de comida, está perfecto, está excelente. Y bueno, ya lo que son paseos y eso, tendrá que esperar, porque lo mío es la cocina. Entonces, yo lo que quiero es enseñarles recetas. Me encantará poder enseñarles Lituania entera y se los juro que se las voy a enseñar el día que tenga una cámara. Pero por el momento, de verdad, no quiero subir vídeos de mala calidad. No quiero, porque siento que no, que va a bajar la calidad del canal y no quiero. Hasta ahora he hecho vídeos de fotografías, pero estaban muy bien hechos. Empecé a hacer ahora estos vídeos que estoy haciéndolos, ya grabándolos yo y explicando yo el procedimiento de cada platillo. Y no está mal, pero todavía me falta bastante por aprender. Yo pienso que aprenderé bastante rápido.
O sea que pienso que para por ahí a lo mejor del mes de febrero, marzo ya estaré subiendo vídeos de buena calidad. Ahora en enero subiré también vídeos, serán un poquito inferior, de inferior calidad, porque bueno, estoy apenas aprendiendo. Estoy aprendiendo con todos ustedes, porque como lo digo en una de las recetas que subiré el día miércoles, yo llevo más de 40 años cocinando para mi familia, para mis amigos, pero grabando, hablando para la gente, editando, eso no tengo ni idea, no tengo ni la más mínima experiencia. Entonces, estoy aprendiendo con todos ustedes. Habrán muchos fallos y bueno, me los tendrán que disculpar porque todavía no sé editar bien. Todavía me cuesta un poco de trabajo hablar sola ante la cámara. Entonces, pues tendrán que comprenderme. Que no es fácil para mí por el momento. Yo pienso que en febrero o marzo ya estaré en condiciones de decir, bueno, ya mis vídeos tienen buena calidad. Claro que esto es algo que uno aprende igual que en la cocina, a diario y toda la vida. Y hay que actualizarse durante toda una vida. Entonces así será, será como con la cocina. Pero lo hago con gusto, me gusta hacerlo. Entonces, estoy muy contenta y muy feliz de hacerlo, pero lo que no quiero, les repito, es hacer vídeos de mala calidad y yo ir a pasear, ir a un paseo en el que tengo que dejar de disfrutarlo para poder documentarlo. Tengo que estar más al pendiente de documentar ese paseo que de disfrutarlo en sí o de disfrutar de la compañía que llevo. Para que después salga un vídeo de muy mala calidad, pues la verdad es que no me mola mucho. perdón. Entonces, pues nada, eso tendrá que esperar un tiempo. Yo pienso que todo llega en su momento. Tampoco creo que me voy a tardar una vida en tener una cámara, así que creo que hay más tiempo que vida. Ya llegará el momento en que les enseñe toda Lituania y me encantará hacerlo, así como me encanta hacerle las recetas. Y bueno, por otro lado, quisiera hacer algunos agradecimientos este año que ya se termina, que ya finaliza. Y que me ha dejado nuevos amigos y que me ha dejado cosas muy positivas, cosas muy, muy buenas, entre ellas el canal y por supuesto que a mis suscriptores les estoy inmensamente agradecida, igualmente que también a mi grupo de Facebook, que no todos, lamentablemente, no todos están en el canal. Pero que es gente que a su manera me ha apoyado y ha estado ahí conmigo y a quienes les estoy inmensamente agradecida también. Y de alguna forma, si no hubiese tenido el grupo, no hubiese abierto el canal. Y aunque el canal lo abrí confiada de que el grupo se iba a trasladar al canal, y no fue así, si no hubiese existido ese grupo, no hubiese abierto el canal. Entonces, de alguna manera, llevan su parte de colaboración para que el canal existiera. Entonces, a ellos también muy agradecidas estoy con ellos. Quiero darle las gracias a un canal al que le tengo mucho cariño. Desde el principio, son dos canales. Uno es el de mi amigo Memo Valencia, de su canal Cocinando con Memo Valencia.
que me ha apoyado muchísimo, muchísimo, Memo, de corazón. Te estoy muy agradecida, te tengo mucho cariño. Te auguro que vas a tener mucho éxito, no lo abandones, continúa con ello. Cocinas muy sabroso, tienes una forma de explicar muy buena. Eras profesor, entonces sabes bien cómo explicar. Así que continúa con ello, que te va a ir muy, muy, muy bien. Estoy segura de ello. Y millones de gracias por todo el apoyo que he recibido por tu parte. Y de tu pareja, Memo, de Julio. Julio, otro querido amigo que he hecho en este canal. Julio es el del canal de Yuchaljuca. Yuchaljuca, es que cuesta trabajo decirlo. Mira que te has encontrado un nombrecito bastante peculiar, Julio, que cuesta trabajo que uno se lo aprenda, mijo. Yo te quiero decir que estoy sumamente agradecida contigo, Julio, porque eres muy buen amigo y sabes impulsar y me encanta tenerte de amigo al igual que a Memo. Y a los dos les auguro lo mejor. Mira que hace no sé cuántos días que no subes ni un solo vídeo y sigue aumentando tu audiencia y siguen aumentando tus suscriptores, cariño. Así que seguro que vas a tener muchísimo éxito al igual que Memo. El próximo año échale todos los kilos del mundo porque te va a ir excelente, Julio. A los dos, mil gracias por todo el apoyo. Y como es de bien nacidos ser agradecidos, continúo con los agradecimientos. Quiero darle las gracias a tres mujeres que conocí gracias a un grupo en el que al que me uní, que es el grupo de Berlaise y Jorge Fans, que es un grupo que es de fans de Fernanda Berlaise. Yo sigo a Fernanda Berlaise desde hace bastante tiempo. Y bueno, en el grupo conocí a sus tres administradoras, a Beli Gallegos, a Marcela Vilchis y a Bere Bere. Y a las tres les estoy muy agradecida porque me han apoyado muchísimo desde un principio, desde que abrí el canal. Han estado ahí para apoyarme, para aconsejarme, para darme ideas. Y de hecho, un poco son ellas las culpables de que yo comenzara a hacer los vídeos, dando yo las explicaciones de las recetas, porque yo estaba completamente concentrada en hacerlo de esa manera, de fotografías, y pensaba hacerlo de esa forma hasta, pues, no sé si un año o dos años, hasta que tuviera mi equipo, hasta que pudiese comprar mi cámara, mi tripié, el micrófono y todo lo que prácticamente ahora estoy empezando a tener, a excepción de la cámara, claro está. Entonces ahora voy apañando con el teléfono móvil, voy apañando con el iPad que me trajo Santa Claus, que se adelantó un poco y me lo trajo esta mañana, entonces, pero me faltó un aditamento y pues todavía no puedo grabar con el iPad. Entonces, bueno, poco a poco, digamos que he empezado a hacer las grabaciones gracias a ellas tres. Debo de decirlo que nadie en el grupo de Carmen Cocina de Facebook, nadie me había mencionado nunca nada de que yo hiciera los vídeos con otro formato. Siempre lo han aceptado tal y como se los ponía yo, los vídeos, así con fotografías y tal. Y bueno,
resulta que cuando se me ocurrió abrir el canal y empezar a subir esos vídeos que subía yo a Facebook, empecé a subirlos al canal y como que notaba yo que la gente no se suscribía, que no tenía muchas vistas, como que estaba así, y yo preguntaba, pero nadie me decía nada. Realmente del grupo nadie me decía absolutamente nada. Nadie se quejaba de que si los vídeos eran con fotografías. O sea, nadie me decía absolutamente nada. Y las únicas que se atrevieron a decirme que creían que el problema era este, son estas tres mujeres a las que les estoy enormemente agradecida del apoyo que me han brindado, de la calidez con la que se han acercado a mí, la amistad que me han brindado y la confianza que me permitieron tenerles y poder brindarles yo también mi amistad. De verdad que estoy sumamente agradecida con ellas porque, bueno, comencé a hacerles caso. Me costó muchísimo trabajo porque no es fácil, ¿eh? Cuando uno no está acostumbrado a esto, no estás acostumbrado a hablarle a una cámara, no estás acostumbrado a grabarte ni a editar. ¿Cómo me costó hacer el primer vídeo? Madre mía, la mayonesa esa que hice para la colaboración que hice con Memo Valencia, en Cocinando con Memo Valencia. ¿Cómo me costó hacer ese vídeo? Madre santísima, de verdad, lo juro que fue como un parto. Sentía que no salía, sentía que no... ¡Uf! ¡Qué terrorífico fue eso! Y bueno, finalmente lo logré, no muy bien, quedó así, como sí. Pero bueno, al final, poco a poco estoy aprendiendo, poco a poco estoy consiguiéndolo. Y bueno, regresando a los agradecimientos, les estoy inmensamente agradecida a las tres. A Beli, mil gracias por mandarme tus mensajitos siempre, que a cada rato te acuerdas de mí y me mandas un mensaje deseándome una bonita semana o un bonito día, o te preocupas que si estoy mala o lo que sea. Igualmente con Marcela, mil gracias por tu amistad. También a ti, Bere, mil gracias por tu amistad. A las tres, inmensamente agradecidas. Y bueno, ya finalizados los agradecimientos, que obviamente para mis suscriptores, inmensamente agradecida. Somos poquitos, pero ya seremos más. Y lo que quiero es desearles a todos que tengan un extraordinario, pero un extraordinario 2019. Lleno de energía positiva, lleno de salud, mucha, mucha salud, por favor, que llegue mucha salud a todos sus hogares y al mío también, que llegue mucho, mucho amor, mucho cariño por parte de todas las personas que ustedes quieren, que haya mucha motivación, que haya mucho trabajo, que hayan muchos proyectos que se lleven a cabo, aunque sea al finalizar el año, pero que se lleven a cabo con éxito. Ese es mi deseo para todos en esta Navidad, pero en este Año Nuevo sobre todo. Esta Navidad les deseo que lo pasen en familia, que lo pasen en armonía, con mucho cariño. Que Santa Claus les traiga todo lo que les hace falta, ¿eh? Y por qué no a los que se merecen, a los que se lo merecen, que les traigan lo que quieren. Y y bueno, a mí me han traído
algunas cosillas extras esta mañana. Me las ha dejado esta mañana porque me súper urgían, entonces me las han dejado. Y yo feliz de la vida. Entonces, lo mismo que deseo para mí, lo deseo para todos ustedes. Les mando, como siempre, millones y millones y millones y millones y millones y millones de besos con todo mi cariño y deseándoles que sean muy, 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 muy felices en este 2019. ¡Hasta el año que viene!